muy buenas noches, papi Riz y mami Riz. Empezamos el directo del día de hoy. ¿Cómo están, ah? Un saludo enorme a todas las personitas que se van uniendo al directo. ¿Todo bien, papus? A ver, voy a saludar a Luis Foco. Hola, carnalito, ¿cómo estás? Siri Cruz Díaz, Ángel Hernández, Romeo Manuel, ahí está mi nuevo colaborador, Mario Gómez Palma, Dayani Tirigoyen y Atsiria. ¿Cómo están, chicuelos? ¿Qué me cuentan? Yo les cuento que estoy comiendo un sanguchito de chanchito con escabeche, con una salsa picantosa, y está delicioso, ¿ah? ¿Eh? ¡Ah! ¡Vamos! Ahí está. Querido Eric Clever, ¿cómo estás, ah? Tengo de... bueno, gracias, bro. Dayanita, ¿eh? Digo, llegó la Apache. Buenas noches, Dayanita. ¿Cómo estás, ah? Yo comiendo deli, deli, mi sanguchito, ¿ah? Hola, José Aguilar. Saludito para ti, Pepito. ¿Cómo estás, ah? Oye, está chido esto y todavía tengo uno más, ¿ah? Pero ese voy a tomarme con cafecito, ¿ah? Siempre y cuando se recuerden de mí, me lo traigan un café, güey. Jaja, aquí viendo la purga infinita. ¿Y qué es eso, Eric Clever? Vamos, papus, entren, entren. Sí se mira el código, ¿no? O le está tapando la barra. Sí se mira el código, ¿no? Hola, José Montilla, ¿cómo estás, ah? ¿Cómo estamos, Pachi? Bien, mi hermano, ¿cómo estás tú, ah? Hola, Leito, ¿cómo está, carnalito? ¿Todo bien? Ahí está, la madre, estábamos jugando Dead by Daylight, ¿eh? Estoy desempolvando el Dead by Daylight y me está gustando, Leo, ¿ah? ¿Eh? Vamos a tener que hacer un equipo de 4 sobrevivientes, ojo, ¿ah? ¿Eh? Una gran película de acción y terror, dice. Ojo. Ah, no la escuché nunca, mi querido Cleveringa. No la escuché nunca. Bueno, vamos a jugar aleatorias, ¿va? Aleatorias, papus. Oigan, sí, checaron mi reel que subió el día de hoy. Hasta yo me estaba matando de risa, güey. No me va a matar, no me vas a matar. ¡Ay, chuco ardido! ¡Ay! Oigan, tienen que ayudarme a sacar clips, ¿ah? De las mejores jugadas, ¿sí? Así es, ahorita voy a sacar la barra del objetivo. La barrita ya está en un 60%. Vamos a llegar ya al 61. Espero que muy pronto lleguemos al 100% del objetivo de la barra, papusa. Muy pronto llegaremos al 100% de la barra. Y yo, de hecho, ya me estoy anticipando, porque ya me huele que sí voy a cumplir el objetivo, ¿sabes? Entonces, aquí tengo al señor Castor. ¡Ah! Pero ya, chucupala la wey. No, Dreamar, díome. No. El señor Castor me va a prestar para que me compre mi laptop, ¿va? Y nada raro que en el transcurso de estas 2 semanas que vienen, el mero mero ya esté estrenando su laptop. Porque estoy casi seguro que voy a cumplir la meta. Sí. Me voy a comprar una laptop. He decidido por la marca Aorus, lo voy a decir. No es por hacerle propaganda ni porque me estén dando algo gratis, ¿ah? De hecho, no me están dando nada. Pero me decidí por la laptop Aorus, por sus prestaciones. Tiene una tarjeta de video 4080. Y vamos por esa máquina, ¿ah? ¡Ojo! No.
Hola, Pache, ¿qué tal? Es un fin de semana llegando tarde porque estaba viendo mi novela, dice. Bien, el día de hoy estaba haciendo tres directos, hicimos hoy día, ¿no? Uno a las 12, luego una hora. Oiga, sí, ya mira mejor el juego. Ahora lo estoy transmitiendo a 1080. ¿Alguien me puede confirmar si lo pueden ver a 1080p? Mapache juega For Honor, pero ese juego ya es antiguo, carnal. Y la comunidad se quejaba, dicen que no era bueno. ¿Vale la pena? Hola, Irving Hernández, ¿cómo estás, Irvincito? Buenas tardes, Mapache, buenas, bro. ¿Cómo estás, ah? ¿Hasta cuál, Leo? No. ¿Oh? Le hice la magación, güey. Eliud, hola, bro. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, señor Palafox. Tres directos de así. Hoy día hice dos directos. Hay del el Vida y Live que estaba configurando. Y ahora este sería el tercer directo. Oh, Juan. No puede ser que Mega metió a la boca del lobo. ¡No! Tienen que ayudarme a sacar clips de las mejores jugadas para que yo suba reels, ¿eh? Bueno, ya. Vamos, güey. No tengo ya ni para meterme al cantarillazo, güey. Su oculta del dream. Oculte, no, ay, si sí me agarró, me delató el latido, vato. Me delató el latido. No puede ser, güey. Eliud Palafox envió 100 estrellas. Gracias, Eliud. Muchas gracias, Mamirris y Papirris, por su cariño. De mi deuda aún sigo traumado. Ojo. ¿Eso va para tu deuda? ¿En serio? A ver. Ahí te voy descontando el yud, ¿va? Manza. Manza. Listo. Ahí está. Ahí está. Ya, güey. No se traume, dice. ¿Alguien más? ¡Mamá!
No ves pues nada. Eliud Palafox envió 100 estrellas. Muchas gracias Mamirris y Papirris por su cariño. Y que coms que no invitas. No, pues si lo dije hace ratito, vatos. Estoy comiendo un sanguchito de carne de cerdo. Carne de cerdo. Con escabeche viene como está. Y viene con una salsa picante. Elia. Buenas noches, Mapachito. Buenas noches. Voy a comer, de hecho. Thank you.
Oh,
Thank you.
está el código. ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? ¿Qué, ¿Quién rechazó al pobre Juanito? La Paula no quiso mandarle salud. Entonces, era, es, entró a la lista como la nueva persona que tío Juanito. Juanito nos tiene. No puede ser, yo la verdad que creo que ya todo el server lo chotearon, güey. Hasta su amiga que no entra, güey. Hasta su amiga que no entra. Dígale, dígale. ¿Qué se llama tu amiga, güey? No, ¿qué? Se llama Ana. Ah, la anita, la huerfanita. Anita la huerfanita, güey. También la Anita la huerfanita la choteó, güey. No, pues. A ver, ¿quién es aquí? ¿Quién le chotearon aquí al Juanito? La Bella lo choteó, la Lilo lo choteó, Hop le cala la oreja cada vez. Ahora sí. Biden, no, bueno, la abuelita no lo choteó, pero le dice que no la moleste. Es como un choteo, güey. La Raven peor todavía. Oiga, tardío. No, güey, la Croponcia también. Ahí está la Tita, también está otra que te choteó. No, pues. Ajá, y ahora yo. Estamos haciendo la lista, estamos haciendo la lista de las personas que chotearon al Juanito. Ay, ese chocolate. Le pedí a la Dainés. Usted encabeza la lista, dice. Ay, este chocón. Que dice la verdad, no miente, chuca. No, le digo al otro, mande. Preciosa, hermosa, ternura, ricura. Vuélveme a fumar de primeras, por favor, necesito 5. No, chocón, no. No ardido, no. Ya se hizo cargo de 5K la chuca, diva. Se equivocó. Sí, sí, ojo. Qué manera de equivocarse, ¿no? Pues sí, su cuerpo se atraviesa. Un salió como de equivocaciones. Oigan, sigue. Cuando casi sigue, no estoy, primero me aguanta. Sí, sigan estando activas, todo está activo. Hasta el Juanito. No, yo decía las visuales, chocolate visuales. Bueno, igual a las visuales, lo que sea, todo está activo, todo está on fire. Ay, ya me va a fumar este choco. Ya, mapache, no lo hubiera activado, ¿verdad? Hola, ¿dónde esto? Dice la Paula. No, Paulita, estamos jugando con el team. Esto se llama team. Ya, dame, ándale. Los que tienen un rol especial entran a jugar conmigo. Espero que muy pronto tú puedas estar acá con nosotros. Esto me dolió. ¿A quién le dolió? A mí, mapache. Hicieron tus kits. ¿Sos vos, no? Póneme la Dusky. ¿No sos vos? Ah, ya lo ponaron. Ay, qué jamón. Raven, supongo que no me robotó. Dame las gracias porque aparte de fumarla a tu hija, mira que te lo estoy sacando a tu hijo y estás a punto de ganar, nomás te digo, ¿Qué? A mí me botan siendo yo no me salgo. Bueno, ni modo, güey. Lo único que te hice eso para que sepas lo que siente la Goz cuando la acusas de igual forma, güey. Pero yo la acuso porque es ella. Ahora me saca siendo inocente. Pero, güey, mira, del 100%, un 95% siempre te saco cuando eres tú. Estos son raros los errores cuando yo cometo este tipo de situaciones. Y casi siempre le toca el chico. Sí, la verdad. Me van a funar. ¡Funaron! ¡Funaron! ¿Dónde? Hicieron doble en el. Yo sé quién es.
Es Trolleboy se iba de ahí. No, 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 eres su bella. Sí, Trolleboy se iba de ahí. ¿Cuál era la bella? No, Trolleboy se iba de ahí. Era la bella. Bella, pero sí, tú estabas Choco, adentro. Yo no soy. Entonces lo... No, apenas iba llegando. No, mentira, tú viniste de la parte es de bella. Es bella. Por eso, no, yo venía, yo venía del pasillo. No, venía del pasillo de seguridad de O2 para arriba y ahí me lo encontré. Estaba en la oficina. Bueno, vamos por aquí. No es cierto. Oficina. Apache, entonces... Trolleboy, si allí está. Mario. Apache, entonces lo de Rey. Mario. Lo de Rey, entonces, no queda de otra. Mario. ¿Qué pasó? No queda de Rey. Es Rey, entonces. ¿Qué? No. Repárate. Te manda Dangerys. Ya me mandaste un regalo de cumpleaños. Sí, claro. Adelantado. Un perdido. Ah, reparen, ojo, el señor Paco, enojar, dejen a su jamoncita suculenta, dice. No queremos. No se ha salido, güey, ya te choteó, acéptalo, chico. Ah, yo nunca le pedí, Sarrido. Como nunca. ¿Me vas a hacer hablar? Jamás. ¿Me vas a hacer hablar? Sí, A ver, ahora, Raven, ¿te vas a salir otra vuelta o qué? No. ¿Te vas a salir otra vuelta como abajo, chica? ¿Qué? Hasta aquí le toca a la chica. No, pero pues aquí en serio. Pero la meta, vato, si a mí no me toca. A mí no me toca, güey. Pero es que yo no tengo la culpa que no sepas funar. Me moví ahí, botonazo. Dos años conmigo. Dos años conmigo y hasta ahora no piensas funar, güey. Y lo peor es que te toca cada rato la puntiaguda y a mí no me toca, chuca. A mí no me toca. Chuta, Rambo, dicen que solo a mí me toca. Ay, me sirve, me saca la idea. Pero dicen que solo a mí me toca. Quería que me funara Raven, no que me saca. Ah, ya tres perros. ¿Por qué no le diste al chuco de la mejor, güey? Ya cambió otra la estrella. No me encontré. No, ya está pasado. Ay, ese jamón. Dos, siempre que lo pula me culpan. Es un grupo de personas con los que jugamos una ser, hora cada, en cada directo. Es un grupo que tiene el rol de team. Si tú chequeas las personas que tienen rol, es un, tienen color naranjita sus nombres. Agente semi acuático. No, pero ya Daenerys, eres bien cínica, güey. Ya en serio, ya neta, güey. Ya párala, güey. No, qué lanza, güey. Perry, dale las 20 veces, carnal. Dile por ella 20 veces. Qué lanza, de verdad, qué lanza. Todavía le hubieses aguantado, Perry, le hubieses aguantado si él, si ella estuviese soltera. Pero ella ya está con el palafox, así es que dale duro, güey. No le tengas compasión a la chuca. Él empezó la guerra. Yo estaba tranquila. Usted empezó la guerra. ¿Usted empezó a funar seguido? Mapache. Ay, Dios mío. Lo chistoso que me ha hecho que yo le empecé la guerra y ella fue la que me empezó a funar seguido. No es cierto. Usted fue. Ajá. Usted fue la que me empezó a funar seguido. Sí, después cuando le empezó a funar seguido, usted me dijo que es la guerra. Pure ganando. No pone la. Ojo, ponen para ganar, no, sí. Está diciendo 13 Kamanovich. Vamos, que sube la barrita, que sube esa barrita. Toca botón. Ah, pues no, Ah, no, chiquillés. Ojo. Ay, güey. Lo chistoso es que cuando la ponen y no ha sido ya, mi mala chala cura. No, no, Perry, yo no. Es irónico. Voy a dormir, señor, nos vemos. ¿Qué? ¿Se enojó de lo que están entrando en guerra el Perry y la Chiria? Okay. Ya, señor, vaya, no vas a dormir. Ay, maestro. Pero es lo que dice. Qué buen regalo simple me dio esta chupa. Es lo que dice. El que dice la verdad no miente. A buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Si yo fuese tu enamorado, olvídate. Okay, si ni con sueño, no te dejaría ni ver. Estaría contigo de principio a fin. Si se está yendo es porque se enojó. Y se enojó porque dijiste que estabas en guerra con el perro. Ahí está. Ay, el que dice la verdad no miente. El que dice la verdad no miente, mija.
No, miren. Sí, señor, sí. ¿Cómo no voy a querer ver yo a mi novia ahí jugando, chido? Yo le estuviese alentando, le estuviese llamando hasta manzanita. ¿Quién la está molestando a mi princesa? ¡Sasa! Pero no, pues, no sabes elegir. No sabes elegir, eres una vieja chunga. Ya, papá, ya. Ya, papá. Ok, ya me estoy reír, papá. Déjelo. Te vas a dar cuenta. Te vas a decir, tenías razón, querido mapache. A ver. Funado. Estaba funado en O2. Yo dijo no porque se escondió. Yo dijo no porque se escondió. Yo estaba con Cleopatra. Con mapache. Yo me cruzo varias veces con y ella no es. ¿Dónde está la paella? ¿Qué es la Cleopatra? Me crucé a Lilo. ¿Sí la viste? Sí, apaga el lunes, estaba entrando en electricidad. ¿Entonces qué? ¿Solamente queda la abeja o qué? No, yo estaba con un genio. Son tres, no, la abeja y la Raven. Ahora te vas a enojar, baby. No, es que ahora te vas a enojar. Te vas a enojar. Vamos por la abeja y luego vamos por tres. No, quedan dos. Ya, vuélvete a salir. Vuelve a salir. Pero si yo estaba con. Me salgo entonces, porque no soy yo. Laboratorio. Creo que. Dolida, Raven, dolida. Eso es. Pero si le estoy diciendo Raven, que no soy yo, me quieres sacar. Raven es tu nombre y tu apellido es Dolida, chucas. Pero vayan por el rey. No entienden lo que es rey abeja. No entienden, no comprenden. Pero ¿qué tenía que ver con Raven? ¿Usted dice Raven o rey abeja? ¿Usted aquí dice Raven? Por eso estoy votando por Raven, ¿no? Ay. Es el rey abeja porque no está funado. Es él, pues es él, güey. Bueno. Sí. Ahora van a sabotear, güey. Ya vayan, le da el derecho y el lado izquierdo. No, le va de 5K. Dale, Perdón, tampoco. Es igual lo que le dé 5K. Sí, mira. Se enojó el juez. Sí, ver, mira, 5K, le digo, plaf, toma, güey. Adiós, abeja. No, ¿sabes qué? Yo tengo un poco el... A ver, Raven, ¿qué vas a decir? Pero nada, qué bueno que le dieron. Me salvé. ¿Cómo te vas a salvar si eres tú, chuca? ¿Cómo te vas a salvar si eres tú? Pero qué sinvergüenza, güey. Pero qué sinvergüenza. Bueno, toque el botón, sáquenme, para que vea que no soy yo. Dale, toque. Venga, fúneme, hágalo. Dale. Venga, ya, fúneme, llévese mi jamón de una vez. Hágalo. Vamos, ya, por lo menos mi jamón te vas a llevar, chuca. Aparte que te está tocando a cada rato y no me toca nada, chuca. Me quitas la suerte, Raven. Dale. Eso era para mí, Raven. Chuca, pay de limón. Se la diste a la Raven. Estábamos bailongueando y la chuca de la pay vino y se la fumó. Le dio de baja, güey. Le dio celos. Le dio celos. Yo no me fumé la presión. Porque me iban a culpar. Y aún así me culparon igual. Entonces, por eso no la fumé. Pero es que era por descarte, juez. Estás diciendo tal cual estábamos aquí y allá. Yo estaba con Raven. Pero que no se enoje porque. Ahora sí, Pai, hiciste la noche. Es que tu caso es diferente, juez. Tu caso es diferente. Tú agarras, tocas botón cuando te soplan. Y sabes cómo te soplan, ¿no? Y tan. La voy a acusar. ¿Cómo no se va a enojar, Lagos? ¿Cómo no se va a enojar la Raven si tú agarras y estás jugando de esa forma, chico? Tu cucaracha. O no, Raven, o no tengo razón. Pero la historia, pues estaban tocando botón, ni siquiera estaban dejando que funemos los demás.
Ah, pero a mí, cuando me sacó él, yo no funé a nadie. Y yo no me salí, Raven. Pero el que te funó fue el Eric. ¿Qué? Ese vato, ese vato. ¿Tú sabes, pero tú sabes cómo juega ese vato. Tú lo conoces, el Eric. Aparte que sabes cómo juega, yo siendo tú me lo hubiese funado de primera. Ninguno de los impostores. Lo único que es para quejarse. Yo al Eric ya me hubiese dado de primera y hubiese sido yo y hubiese querido ganar. Nunca porque sé que es un maldito. Yo voy con. Maldita. Ok, ya hay uno aquí. El último que entró creo que fue el Rey Abeja. De hecho. Ahora no, te vas a quejar, ahora te vas a quejar, Batsira, es que me sacan que entra. Pero aprende a funar, abeja, aprende a funar. Pero si tú, ¿qué tienes? Voy a funar yo si estaba detrás de este hijo de vos. Como dice ese refrán, Dios da este tipo de situaciones de jamones a los que no tienen dientes, güey. No, güey, no. Pero a mí no me toca ni una. A mí no me toca, vato. No van a pagar. Lo peor es que después. No, bueno, yo lo vi, yo fui al último que vi entrar. Daenerys entró detrás, entró Rey de Abeja. Entraron casi. No, entró Mapache primero. Y al final entró Rey de Abeja. Y ahí está, ¿ves? Pero yo no quisiera. Ay, a mí me está culpando por otro jamón, ¿ves? Yo no me reclamo. Pero sardín. No agarrar si no reporta, te miraron, Chuco, te miraron. No, yo iba a funar a ti. No sabía, por eso me fui con Mapache. Sí, pero. Sí, pero qué. Sí, pero qué. Y anunciaste con. Pero yo te cambié de afuera, yo lo iba a funar. Esto me reclamó. Alexita RM envió 45 estrellas. Muchas gracias, Mamirris y Papirris, cariño. Mapachito, un saludito de mi esposito Jamonovich por ti, cara sonriendo con corazones, cara sonriendo con corazones, cara sonriendo con corazones, corazón con corazón. Saludito para mi gran amor de mi vida, que me hace muy feliz. Mi Alexita hermosa, preciosa, de parte de Jamonovich. Espero que te disfruten en el directo. Le mando un abrazo, un besito. ¡Mua! ¡Mua! Te amo, mi amor. ¡Mua! Él es el señor de eso. Este es el señor Mua. A ver, vamos a ver, señor Mua. Ay, se lo funaron al señor Mua. Se lo funaron. Bueno, bajaron sus Mua. Camino a electricidad. Bien, igual, sus grandes. No había nadie. Gracias, niño. Creo que estaba haciendo descarga de datos, creo. Bueno, la Raven la descargo porque estaba en cohete. Van a talar. Y Cox estaba saliendo del laboratorio igual, pero no sé si de dónde venía. Lilo venía de arriba, pero no sé bien de dónde. Yo estaba haciendo temperatura en lava. Sí, estaba entrando Grisín en el laboratorio. Yo voy por el White. No, de oficina, se fue al laboratorio. Eso que eres tú, guay, no sé, te estoy laboratorio. No te vi en laboratorio, pero lo vi a la Raven que estaba en taladro cuando iba saliendo. No tengo pruebas, mi querido Nick White, pero tampoco tengo. Bueno, apostemos, es Mapache. Dale. ¿5K? No se puede apostar. ¿5K? ¿White? ¿5K? Ay, no se puede. Oye, me tocó botón. Qué penita, no se puede apostar. Qué penita. Bye. Uy, no era. Eres un boconazo. Ya se te pegó lo del Dieguinho. Ay, güey. Y es mexicano y es un gargantúa. No, haces quedar mal a la raza, Chuco. Ya quisiera hacerme. No me voy a poner, Chuco. ¡Ay, hija de tu madre! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Lo mandaron? ¿Quién dice? ¿Dónde? ¿Para bailarlo? La Pai se acaba de reportar. Pues vamos por Pai. Bueno, no tengo. ¿Qué doble que se hicieron allá? ¿O la creo? Bueno, la creo, la Ricardo, porque cuando evitó Mapache estaba conmigo. Sígueme apostando, guay. Sígueme apostando.
acusando, así se lo funan. Ah, pero es que uno, pues, uno piensa que eres tú y defiéndete, ¿no, Chucó? ¿Por qué yo? Sí. ¿A mí qué? Que se lo funen. Es pa' ahí, trole, voy. Garganta. Ok, ya. Con eso, con todo eso, Lilo, ya. Me lo avienta. Hablador. Chucó. Me lo da. Me lo da. ¿Qué te lo da, Chucó? Dice deme que la le, garganta. Dice que le dé leche. Deme la garganta. Hops. Dale leche. Aviénteme la garganta, véngase. Hops. Dime la risa. ¿Qué quiere? Dele leche. ¿Qué quiere? Dice leche. Usted es el único cliente, cállese. Chuco. Dale, cómese para que se eche. Oiga, ¿qué le pasa, Chuco? Yo no necesito leche cortada para que me eche, Chuco. Mándeme a la Cleoponcia. Mándenme a la Cleoponcia. La estoy esperando en San Pite, por favor. Si no me la mandan, la lo vendo. Gracias, gracias, Dios, soy yo de nuevo, gracias. Ya, ya sabemos quién es la otra. Eso le voy. Vamos, Lilo. Adiós. Esto le voy. Yo pensé que iban a decir Raven, ¿ah? ¿Eh? Yo pensé que iban a decir Raven, güey. Yo dije, no, la Raven se va a desmayar. Ya estaba llamando a los paramédicos, chico. No manchen, güey. Con la de Raven confiada porque no me voy a poner a todo el rato que me como ahí. Entren. Ahí hablamos cuando me toque, ahí hablamos, vamos a ver. Chuco ardido, Walt, ¿qué tienes contra tu mero de tu brother, Chuco, ah? Te estás pasando de lanza conmigo, ah, Ojo, ah, güey, ojo. ¿Para qué pasaste eso? Después de 2 años estás sacando las garras. ¿Para qué, ma? El Walt, ay, güey, no. El día está chido, ¿ah? ¿Eh? El día está chido el tío. No, ya le volví a tocar a la Raven porque no me tocó. Le tocó a la Raven porque no me tocó. Le tocó a la Raven. Es que botó el chiquini, dale, sáqueme. Ya, ese es el polvo. Ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la avenida? ¿Dónde está? Fúname, chucardida. Ven. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, ardida? Bueno, ya creo que no. No sé dónde está la chuca. Ah, pues ya, sobreviví. ¿Qué? ¿Yo? Que te tocó, Duski, te tocó. No, estoy haciendo mis llavecitas de aquí, mapache. Y ando en oxígeno. Ay, lo sabía. Ay, ya no, te dieron el problema. ¿Dónde? Bueno, es Bella. Venga, a ver, espérame, un dato perturbador. Déjame hablar. Yo vi que se lo funaron, pero alcancé a ver solo los piecitos y lo iba a seguir. En eso llegó Lili y reportó, pero no fui yo. Por eso, el que subía era Rey Abeja. Por no abrir bien los ojos. Pero es que yo vi a Rey. Entonces, si no es ella, es Rey Abeja, porque Rey Abeja subía y ella no reportó. Cleo, ¿en qué parte de O2 estabas? Es que no alcancé a ver bien, por eso lo iba a seguir bueno, para ver. Vamos por Rey Abeja. Y estaba ahí Cleopatra y otro no vi. ¿En dónde estaba? Rey Abeja subía de O2. Para bajar. Electricidad, yo no estaba ahí. Para subía. Electricidad y estaba ahí afuera de Odo. Yo estaba en el árbol con Arturo. Afuera de Odo. No. No, ¿dónde estabas en el árbol? Es Rey Abeja. No vi quién dice por ser su padre lo está encubriendo la Bella. Ojo, ¿ah? Ojo, venme, fúname. Fúname, Chuco. Coca más, tú a ver. Ahora sí te voy a seguir, Chuco. Ahí sí, ahí que me oculto.
¿Qué es esa abejita cuando me vaya yo? No, porque yo llegué hasta donde estaba la Inés. Sácalo con manzana. Dainerilla. Sácalo con manzana, baby. No, oiga, el anterior no lo sé. 4, 3, 2, 1, Wi-Fi reiniciado. Uno nomás. Yo no te heredando, te heredando. ¿Listo? Wi-Fi, a ver. A ver. No sos vos, ¿no? ¿Ay? No. Tengo escaneo, si quieres ver. Tú le vas a creer a la Pai. A la Pai no le creas ni lo que reza, porque uno, dos, ya tres, dime cuatro, con quién andas, te diré quién eres. Pero tienes el escaneo. A ver. ¿Tú hiciste asteroides, Perry? Sí, acabo de hacerlo. Ok. ¿Qué huele, Lilo? Hola, mapache. La cuernitos apagó. Apagó la luz, la cuernitos, vatos. Apagó la luz. No tengo. Tengo el wifi, Voy a tocar botón, para sacar la cuernitos. A ver. Sí, está cuidando el botón, la chuca. ¿Cuál cuidando el botón? Sáqueme, ándele. Ándele, sáqueme. Era mujer lo que Dios quiera. Ah, que me chupó, para que vea que no soy yo. Bueno, vamos por la hop. Vamos por la leche sagria. No, estaba con Cleopatra y encendimos las luces. ¿Así? Bueno, ¿qué pensas? Perrito asteroide. Estaba con Lilo y Cleopatra. No importa, Hobbs, te quiero en San Peter. Vamos por Nick, entonces. Y no creo que sea la que no importa, ponerme. La quiero a Hobbs. Perris o asteroides. ¿O será? Mapacho. Miradita. ¿Sí me escucha, Mapacho? Sí, del Industria. Uy, si era. Quiero escondidas. Y de escondida, la Cleoponcia, escapen. Ay, ¿qué tal, leche agria? Bueno, ¿qué tal, leche agria? La Lilo ardida, en otra te vas a quedar chitona, Lilo. Porque es su hija la defiende. Que heredamos las luces, no, heredamos las luces. Ah, Chucadera, ya te pasa. No me apuntaron. Oye, ya, Chuca, déjame, no. Pregúntale. No, me van a apuntar, güey, no puedo abrir. ¡No pasa! Ya no va a haber deporte, ya no va a haber deporte. Pero qué Cleoponcia más Poncia. Perfecto, así se hace. Querían darse un jamón de lujo. Por ahí no. Un bailecito, otro bailecito. Hola, juez real, ¿cómo estás? Bien. No eres tú, Chuco, aquí el juez real de chat, ardido. No, Pito. La mejor. ¿Jamones quieres? Jamón de Nick White. Búsquelo. ¿El Nick White? Pues no sé, no te voy a decir dónde está, Chuco, búscalo. Aunque mi brother es bien traicionero conmigo, mi brother es bien traidorcillo, ¿ah? Soy capaz de venderlo, güey. ¿Y ustedes sí me les dijeron? Ahí voy. Oficina. Yo sé dónde está, lo voy a vender a mi brother, porque también me vende a mí. No, no, por querer arreglar. Está en el árbol, conjunto con quién, con la chuca de las Daineris. Los dos están en el árbol, bien pegaditos. Ahí están los dos. Hobbs, mira Hobbs, mira tu cariñito, ¿dónde anda? Uy. Hobbs. Ya está. Tampoco. Ahora terminen, chicos. Está yendo para electricidad, Terminen tareas. Tampoco, falta poco. Terminé. Déjeme poner la línea Wire. Está en cámaras, el White está en cámaras. Está echándole un baile.
¿Quieres salir por la ahí parte? Ahí va. Eso te eso. Pasa, guay, por agarrar y estarme ahí queriendo apostar, chuco. Para que aprendas a respetar a tu brother, a tu hermano mayor, chuco ardido. ¿Eh? ¿Que me vaya a dónde? Ah, ya, gracias. Por eso se lo fueron de sexto. Mapache dice el guay. Jamonovich está en... ¡No! ¡Ey, no! ¡Regresa! ¡No! ¡Terrible! No, hombre, eres un hombre. Está arreglando comunicación. ¡Corre! Está entrando hacia laboratorio, Perry, hacia laboratorio. No, se va por piedras. Sigue ahí dando vueltas en almacén. Quiere entrar al laboratorio, pero mira las puertas cerradas, diciendo, mejor me voy a piedra. No, me doy una vuelta. Va a hacer los 100 metros planos en comunicación, dice ahí está corriendo. Haga tarea, por favor, que le pasa. Está haciendo baile a mi jamón. No, chucuardío. Se bajó. Haga tarea, el que le falta. Mi amor. Le di tiempo para que hiciera las tareas. Le di tiempo. Uy, miren. Yo ya... El White no las hizo seguro. Yo sí las hice. Yo sí las hice. Pero en la cabeza sí no consigo, por eso me quedé esperando. Era una tarea. Entren. Bueno, gracias. Bueno, esta es la última. De 500 en 500, a ver si sacamos fiesta. Gracias. Envié ayer. ¿Ah? Si se llama, ¿sí? No te entiendo, preciso, ¿qué? No, ya hablamos ya. Que no se te escucha bien en tu micrófono. Dice que se las envió ayer, señor, estas escondidas. ¿Acaso dijo ayer que era una parte? Sí, lo dijo. Y la habla de tía Clau, creo que sí tiene que retirar. Todavía me queda un K, Oiga, ¿qué tiene? Eso era para el bien de la barra y de la laptop, chuca. ¿Cómo puedes agarrar y vas a pasar para dos cosas, güey? Me toman el pelo, güey. Se parecen al White, güey. Se parecen al Nick White. Nick White está agarrando y está enseñando sus malos artilugios, ¿ah? ¿Eh? Ojo. Ya, mamá, ya ahorita le doy a Oscar por el más dramático, ya. Por favor. Quiero que me entreguen de tus manos, chuco. Tú tienes que entregar. Se teleportó, pero le voy. Sí, está. Caray. Como que. Ven, fúndame, bella. Fúndame. Ay, eres tú. No, aléjate de mí. Espérate. El jamón de Perry entrando al laboratorio lo vi, por si acaso. El jamón estaba ahí en oficina y la que se iba de ahí era Raven. Sí, pero ahora? Yo lo dejé tranquilito. Eres tú, también Raven. También estaba Judith Fox y no reportaron. Muy bien, luego vamos yo lo dejé en tarjeta, eso sí es cierto, sí. Pero yo no. Y voy a decir que está descartado en esta triple Cleopatra y Nicole que están conmigo en electricidad. ¿Qué pasa si no son? ¿Y qué pasa si no son? Y la luz está encendida ya. Ahí en tarjeta les digo que se iba esta Raven, pero también estaba Hobbs. Yo creo que también la leche agria. Pero hay que revisar los jamones y se siente así como que la leche agria es 100% la Hobbs. Aunque no se confundan, ¿no? También pueden sentir ese olorcito ahí también con el tema del Nick White, pero es que el Nick White, tú sabes, ¿ah? No pasa ya a este. Chuca. Vamos por la Hobbs. Tararatata. Proponcia. Salva mi jamón. Te ponen a ti primero. ¿Cómo? Espera. Reactor y. Reactor, tú no, chico. Yo me sacrifico por usted. Pero el otro no, ¿eh? Jamón no. Pues está ahí. ¿Por qué? ¿Dónde?
El otro lado, ¿no? ¿Para qué te vas, Poncia? ¿Para qué te vas? Bueno, bueno, vamos por ¿Por qué no arreglaban reactor? Estaba ahí Rey, Abeja y Lili. ¿Por qué no arreglaban reactor? Yo arreglé. Lilo no estaba arreglando. Pero arreglé ya. No, yo estaba arreglando y arreglé. La otra no arregló para que Hop. Y si no es, igual hay que darle la chocalita. Porque yo fui con la Rey Abeja y del otro. Y la otra, chiquitos son, ¿no? Los estoy mirando, chico, los estoy mirando. Ay, ay. Bueno, vamos por Lilo. Si es Lilo, luego no sé qué gente, porque hacen manitas calientes. Que ñar. Ojo, ¿eh? Mapache. Qué precioso. Mapache. No, quiero hablar. Agua. Quiero escuchar a abuela, por favor, querido Perry, deja de cantar. Sí. Esta es mi última, me voy a retirar que mañana me tengo que levantar temprano. Bueno. ¿Sí? Bueno, vamos por Lilo. Ay, ¿por qué reparan? Quería poner el mapache. Lilo juega bien. Juega bien, Lilo, juega bien. Si yo estaba al lado tuyo el abeja y nunca lo funaste. Cuidado con las familias. Nunca, ni la puerta me dejó abrir. Me están haciendo, ni la puerta me dejó abrir. Me están haciendo recuerdo cuando antes había familias y entre familias se socapaban todos. Esto es juego, ya les dije. Cuidado. Pero mapache, si yo era impostora, ¿cómo voy a arreglar? Por eso te digo, por eso te digo. Es que estabas ahí y no dejaba. Los dos y no arreglaron. No, ojo. Pero a veces estaba del otro lado, estaba del otro lado. Bueno, cuídate, paisita. Lilo estaba sola. Sí, sí, Lilo estaba sola. Ah, nada más que no tocaba. No, estaba del otro lado, nada más que Lilo no tocaba el botón, por eso me alejaba. Ah, entonces retiro lo dicho. Espérame, papá, que voy a abrir el juego. Ay, es que me van a fundar. Bueno, se echaron el picaflor. Qué penita, qué penita te vi. ¿En dónde? ¿Qué fue? Es Raven. Niña del jamón. Y Raven salía de O2. Raven es la corona, es el color, el antifaz o la ropa. O sea, es que la neta, güey. Estoy con 2 horas, no me toca ni una. Y a ti ya va por la séptima o octava vez. Sí. A mí tampoco. Y lo peor que es orgullosa la Rebe, ¿no? Luego cuando la culpan se sale. Ah, no, es cierto, mamá, que aquí estoy, no me he salido. ¿Cómo no vamos a dudar si le toca cada rato, güey? Mamá, no, por lo menos que no soy yo. No se chupó. ¿Cómo que no, mija? Siempre te toca. Claro, no hay directo que no te toque por lo menos. Semanas que no me toca. Bueno, un fantasmita está diciendo esteroides ahorita. Un fantasma. Pero ya deja seguro. Bueno, a ver si soy yo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué no está haciendo tú? Sí, Perry dice. No, el primero sí era un fantasmita porque no había nadie. Ay, bueno, no te pases de lanza. Vaya, sí, ya le dieron a la cuenta. No, ay, aquí gracias. Estaba. Ay, ¿quién estaba aquí?
estaba en basura. Yo recuerdo que yo entré con Bella y de la nada entró Daenerys. Yo me quedé ahí en las de esas, luego me fui y estaba por ahí, estaba Perry y Jamonovich entrando a comunicaciones. Voy a hacer una pregunta, voy a hacer una pregunta. ¿Vas a hacer escondida, sí o no? No soy yo, Popache, estaba viniendo de gasolina. Ya, voy por Cleoponcio. Que no soy yo, es un perdido. Es ella. Que no soy yo. No le creo. Yo creo que es Bella porque estaba ahí. Pero Bella acaba de agarrar. Sí, yo estaba ahí, pero estaba haciendo mis dedos. ¿O no? ¿Quién sacó la regla? Yo saqué Mapache. Ay, Mapache, usted es un ardido. Sí, pero me quedé ahí y después me fui a hacer la de esas. Si te tocó, ay, no muero. Has debido de ver quién entraba y salía. Ay, sí, cierto, no está acusando a nadie la Bella. La otra no me digas. No, José, no estaba. No me digas que la... ¿Cómo voy a acusar si estoy diciendo que ahí estaba Perry y Jamonovich entrando a comunicaciones? A ver. Perry no es. Está haciendo estrella de Perry. Todo conmigo. Ya dense la Mapache, ya es hora. Oiga. Ah. Oh, bueno. No me deja. Voy a dejar sola a Lilo. El nodo. Lilo no era. Es Hobbs. No soy yo, Chuco. Es Bella, Mapache. No, que yo estaba ahí cuando me fui. No. Ok. Yo estaba... me acuerdo, Mapache, con la funeral anterior estábamos yo, Perry y Jux en comunicación. Exacto. Sí, cuando yo me fui, estaba entrando. Le daremos a la entraba, bueno, Mapache dice que le daremos a la Jux. Caprichito, ¿no? Es mi caprichito. ¿Bueno? ¿Ves lo que haces, Ben? Por tu culpa me culpan. No importa. Era justo y necesario darte chucardía después de la funada que me diste. Ay, no, bueno. No. Te los di. La que me toca y sacan a mi con. ¿Cómo va a ser la vida? Copa de Lilo que se andan metiendo en alcantarillas. Bueno, ¿va a entrar el Trolls Boys o qué onda? ¿O le empiezo? No te vi. No, la ingeniera. Luz y electricidad. Señor White, ¿qué tiene? Muy callado. Está asustado. Bueno, tengo hambre, ya me voy. Acá es. Cojamones, dice. Ay, no me alcancé a cambiar. Desactivó los pisos. No, no. No, 400, 500, 600. Nuevamente, un simple. Ya estoy aburrido de ser tripulado. Ya le va a tocar. Es uno de los asteroides. Hay un jamoncito en gasolina. ¿Quién fue? Quiero buscar quién fue. Ay, fúnensela a la Dusky, por favor. No, déjenme hacer asteroide. Mapache. Sí, sí. Era yo, Mapache, pero se me subió a 8000 a 9000, por eso se me caí. No manches. Bueno, esquipeamos. ¿Cómo voy a esquipear en la persona que pienso que es? Nick hizo asteroides. Correcto. Sí, Nick hizo asteroides. Sí, lo había pasado. ¿Por qué yo? Yo lo soy. Pensamos en ti. Me sirve eso. Yo tengo asteroides. No nos sirve. De hecho, sí pasa algo extraño aquí al lado de la Inés. Sí, yo tengo asteroides. ¿Te prende? Ok. Avisa a Pache cuando termine, Pache. No me funi. A ver, no tiene. Estamos cuando. No, ya está. Ah, ok. Espérenme. Oh, mi carajo. Ajá. Alguien ahí si quiere lo que no. Yo la fui. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me. Uy. Sé que ¿de dónde vino Raven?
No, hoy. Llorar y llorar. Qué penita croponcia. Llorar y llorar. ¿Quién es? No sé. Bueno. Entre la Perry y Lilo, no sé quién de los dos es. ¿Dónde? En electricidad. Oigan, pero. ¿Cuál es el cartel de Aiteli? Y apenas voy a entrar. Sí, apenas íbamos entrando. Sí, pero estaba cayendo el jamón. Los tres íbamos entrando al mismo tiempo. Bueno, yo voy por Perry porque el jamón estaba cayendo. Bueno, ni modo. Bueno, no sé, Perry estuvo conmigo un rato. ¿Estás viendo? No me hizo nada. Pero se perdió. Estás volviendo. No, de... ya. Chuka, luego no te enojes. Luego no te enojes, Chuka, de por qué te sacamos y por qué te botamos. Pachate, yo no es, sí, es cañar. Yo hice escáner. ¿Quién te vio? Sí, oh, yo leí a Yana y Nevis, pero no lo terminé. ¿Ni quiere venir a verlo? Sí. A ver, vamos. No, pero sí sos terribles conmigo, Rey. Pero es que lo está defendiendo al Perry, Bato. Lo está defendiendo al Perry. Sí, está así. Ya. Pero vamos a Pachón. Mira, la luz entonces. Ya, sí, pues haga. Ahí está. Justo ahí tenía está. Que venir, ¿vale? Chuco. Justo tenía que venir, Chuco. Sí, bueno, ya fúnensela a la Raven. Se fundaron a alguien entonces ahorita. ¿Te fundaste a alguien? ¿Dainelis? ¿A quién te fundaste? No, yo también me escaneé, Chuco. Hola, Jacqueline Quispe, ¿cómo estás? Bien, ah, ya me van a dar aquí, creo. Sí, ya. La única que no lo choteó al troleboy está entrando, ¿ah? La única. Chuco. ¿Qué? Estaba bailando, el hilo. No, es Joelito, es Rey Abeja. No, yo estoy haciendo mi cable. Vamos por Rey Abeja. Me iba a dar a mí, y me dio Dainelli. Ajá. No, quería darle la Rey Abeja. Perdón, Dainelli, pero que se le va a reportar el Chuco, a darle. Vas a reportar el Chuco. No, este juego no me quiere, definitivamente no me quiere este juego. Y ya van ahora, ¿no? No, puede ser, alcanzó a reportar el Chuco, ya van, ya está dando el equipo. Tres y media, creo. Tres es el colmo. Al mío al menos ya me tocó una vez. Pero te tocó una vez y te tocó también allá abajo un colaborador. No, el colaborador no me tocó ni una. Ah, pero... ah, sí, sí. Nada más aquí. Yo sé que si usted le dice que me va a dar a Pichu, así que no lo toque. Ay, es que estaba ahí la bañer y quería darle a usted. A mí me topé y no me podía llevar a nadie justo cuando iba a funar. Reporta, alcanza a reportar, alcanza a reportar. ¡Ah! Si me toca, le doy a la Cleoponada. ¿Qué va a hacer hoy? Es lo que me descarte. No, me tocó. A ver, ¿quién está haciendo? Quítense, ¿quién está haciendo? Yo. No sé si el troll o Nico es. Las dos. No, pero. Uy. ¿Dónde? ¿Tú qué botón? Ya se pide. Sí, la vi por cámaras. Salir de la cámara. Lilo. Lilo. Bella se lo comió al Nick White. Ella. Ella salió de una pantallita. Pero porque yo sí encendí la luz, es tu coste. No te dejaron Lilo, pues. ni los huesitos, White. No te dejaron ni los huesitos. No, pues. Le cala aunque sea. Úchelo. Lo siento, no me dio tiempo de echarle cal. Carla estaba en pleno morfe, dice. ¿Puedes decir algo? Sí. Venga, morena luz. Bueno, mejor no digo nada. Después no. Ay, bueno. A ver, ¿pero por qué cierra? Después me pongo. A ver. ¡No! Uy, fue aquí. Uy. ¿Ya vieron? ¿Qué pasó? Sí.
Mapache. Mapache, ¿y estaba ahí? No, yo estaba ahorita haciendo mi tarea ahí. Ay, ajá, Chuco. Me hubiese escapado por alcantarilla, Chucandida. Pero debió de ver a alguien. No, no miré a nadie, no miré a nadie. Seguramente funaron pues ahí y se fueron por abajo, no miré a nadie. Sí, estaba cerrada la puerta. Yo y Jamonovich arreglamos la luz y él se bajó y yo me subí a hacer mi tarea. No, estaba en el lado, debe ser las Raven. No, ella le toca, le ha tocado más de 10 veces. Le ha tocado más de 10 veces a la Raven. ¿Por qué no puede tocarle 11? ¿Por qué no le puede tocar 11? ¿Por qué no le puede tocar 11? No, a mí me tocó una vez. Ahí está, chula. Nadie me vio funar. Y luego, luego, Raven, te quejas. Luego, luego, te quejas. La única vez que me tocó en 2 horas, la única, no me tocó ni 10 y no dudan en ti, pero dudan en mí los chucos porque miran el directo. Eso debería servirte como ejemplo para que te des cuenta que el que debería salirse y dejar de hacer el directo soy yo, puta de chucos ardidos. Por los ardillazos, por los ardillazos. Saludos, Mapache, hola. Ramón, pero no lo están sacando por puro botonazo, Mapache. Pero no, es que es peor. Peor, todavía te agarran, la haces bien y todavía los chucos te siguen botando. ¡Ay, ya sé quién es! ¡Ay, auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Nos arriesgamos! Yo te dejé una. No, yo me voy. Me voy. Me quedo con la gente, no me quedaré sola. Yo lo único que voy a decir, realmente tengo cada compañero que me toca. Yo funo, yo lo funé al Jamonovich. El otro debía haberse quedado cuidando el jamón. Y lo primero que hace es escaparse. Pero Dios mío, sin funar se escapa y con la puntiaguda cagada. Pero Dios mío, no, güey, ¿cómo me pueden hacer estas cosas? Dígalo, Mapache, no, grítelo. Igual, ojalá que en algún momento nos toque a los dos, güey, los dos hacemos equipazo, güey, nos funamos a todos. Pero pues, mira lo más, ¿quién te tocó? La neta, ¿quién será? No puede ser. Ya, ahorita ya. Así lo. Pónganse a la Cleoponcia, están en la parte de asteroides ahí. ¡Ay, no! ¿Por qué no me puedo poner? Está en cafetería, la sí, Cleoponcia, sí, siempre me una de Pardo, almacén, la Cleoponcia, base electricidad, la Cleoponcia, entra en electricidad, se hace la burla de mí, sale, la trato de encerrar, pero se vuelve a escapar. No, yo no quería esa leche agria, güey. Devolución, güey. Cleopatra y Trolleboy los dejé por O2. Después me fui para electricidad y estaba por la enfermería. Bueno, Perry pasó por ahí, pero no sé si vio algo o qué onda. Yo venía de por Alma y él venía por ese lado. Ahí sí no es Isoteroides. Mándenme a la Ponce y a la Daenerys a San Pedro. Yo voy por Perry. Bueno, por descarte igual sería Perry, ¿no? Pues sí. Yo me hubiera fundado a Lechuca. Ajá. Nah, y aparte yo saqué a... no sé a quién, pero yo saqué un impostor. A Bella. Hacia la Bella. A la Bella. Claro que sí. Al único que choteaste es al Trolleboy. Ahí está el compañero que ¿cómo puedes agarrar y irte en vez que te quedes ahí a fumar? ¿Qué tienes? Yo funé a Jamonovich, ¿cómo no te vas a quedar a funar? Y el único que se escapa eres tú. Así son. Vamos con la unidad. Mi única que me tocó y tengo que perder por culpa de estas cosas. Ah, pero me fue la primera, Chuco. No importa, te di bien, nadie me vio. De hecho, sí. Quiero que te quede de nuevo, por favor. Eso.
Ok, no pasa. Fúneme de primeras, qué alma caritativa viene, me funa, envíen de la laptop del mero mero. Vamos, vamos. La Dayeris, para que se equivoque. Cállese, Choco. Vamos, Daenerys, vamos, ven. No soy yo. Ah, ya me voy al mat. ¿Qué? ¿Dónde? No. Bueno, me fui. Piñadero. Ya, dos menos. Ya me fui. Muy bien, alcantarilla. De alcantarilla. La Lilo. Vamos, vamos. ¿Dónde? No, ¿dónde fue? Yo estaba haciendo mi tarea de la alcantarilla. Ni siquiera le pregunten, no le dejen ni hablar. Púnenla, voten por ella. Perdida. ¿Cuándo se queche? Bueno, Rey Abeja te hizo este asteroides, ¿ah? Corroboro eso porque hizo conmigo asteroides. Nah, hombre, yo buscando se tomete. A ellos les toca más y casi nadie desconfía, pero de mí, Dios mío, que son unas fieras, güey. ¡Al tiro! No, güey, ya dejen de mirar los directos, chicos, no, es que ya se pasa. Ya no da ganas de jugar, en serio, ¿ah? Si la Raven acaba de explotar por una nada porque le toca, imagínense el mero mero que tiene que estarlo soportando todas las veces que le hagan ese tipo de cosas. Eso dígalo a un novio. No. Ajá, sí, ajá. Allí. Oigan. ¿Tienes tres? ¿Qué? ¿Cómo están? No, manches. No tengo. No me toca, Ramón Quiroz, güey. Ay, Raven, te dieron. Bueno, yo sé que bueno, yo lo vi. ¿Viste tú a alguien Rey Abeja? No, estaba conmigo haciendo datos ahí. Estábamos en datos. Estaba funada a Raven. Vale, Cleopatra fue la que se funó a Raven. Cleopatra, ¿vas a ser escondidas? Ya, pues ya que no. Bueno, ¿quién es tu compañero? ¿Cómo? La leche agria. Adiós, Hobbs. Adiós, Hobbs. Pues no. Perdón, Hobbs. Pero, que se vaya a dónde. Ay, ya. Pero, ¿cómo pudo verme si es que las luces estaban apagadas? Es el Nick White. Las cámaras encendidas. No. Le dicen. No las... en la cuadra que vivimos le dicen la águila andante. Nomás les digo, ¿ah? ¿Eh? Águila andante. Nomás les digo, ¿verdad? Es una fiera, ¿eh? Donde pone el ojo, pone la bala, mi querido bro, ¿verdad? Lo bueno que nada más pone el ojo, porque hijo. No, se pone el ojo. ¿De cómo, otra cosa? ¿De cómo sabe que pone solamente el ojo? ¿De cómo sabe? Que usted ya lo comprobó. Por eso digo. Por eso digo. Que. Bueno. Te están echando los pedos, guay, ¿da? No. A buen entendido, pocas adiós. Palabras. Adiós. Ya ni modo. No manches, me estás echando los... Veme a los ojos, veme a los ojos. No. Ya todo cambia, güey. Oiga, ya déjame de llorar. Leche agria. Está cerrado. ¿Qué? Recate cada vez. ¡Ábrete, puerta! Aquí tengo machi, por aquí tengo machi, yo te lo doy, pero no. No, por favor. Corre, güey. Aquí está jamón hoy. ¡Ah, vieja! ¡No! Hola, corre. Uy, mi querido Walt. ¡No! ¿Por qué? No, mapache, para ir. ¡Corre, quiero vivir! ¡Corre! Y ahora, pero dale al otro, ¿por qué me sigues a mí? ¡Dale, está! ¡Dale! ¡No! ¡Era tarea! ¡No! ¡No! ¡No!
Hago siempre lo que quiero. No. Y mi vida es la ley. Adiós, listo, ya me perdió. Sí. Qué chuca, Daenerys. ¡Auxilio! ¡No! ¡Sáquenla! ¡Denle duro! ¡Vendetta por el choteado! ¡Ay, perdón! ¡Vendetta por el Juanito! ¡Ay, Miguel! ¡Quedó encerrado, Miguel! ¡Corre, Miguel! ¡Corre, Dios! ¡Eso! ¡Qué escapatoria le di, güey! ¡Qué escapatoria le di a la chuca que me iba a venir a funar! ¡Me funó a mí! Bueno, chicuelos, gracias por jugar conmigo. Nos vemos el día de mañana. Mi querida Belinduski, ¿vas a mandar el día de hoy tus 2K o te lo anoto? Adiós, adiós. No escuché, ¿alguien me puede traducir lo que dice la Belinda? ¿Qué dijo? Ni idea. No, es que no te escucho, pero espera. Creo que es eso. Mañana me parto. Va. Ahora sí. Pero igual te voy a meter volumen porque no se te escucha. Perdón, es que estoy en el mi teléfono, Mapache. Ay, estás al 100%, güey. No puedo creer. ¿Qué clase de micrófono tiene, chuca? Va, bueno, chicos, ahorita vuelvo. Bueno, mi gente querida, ha sido un placer haber estado el día de hoy con todos ustedes, a punto de llegar al 62% de nuestra barra. Yo creo que esta semana nada es raro que tengamos la sorpresa de llegar al 100% de la barra del mero mero, y ya esta semana yo ya estoy pidiendo la laptop, ya les voy a estar dando noticias, espero que en esta semana ya llegue, si llega les voy a mandar y les voy a subir fotitos para que ustedes la conozcan, ¿eh? Pero ya la estoy pidiendo porque yo sé que vamos a llegar al tema de lo que es el 100% de la barra. Así es que estamos ya en un 62%, a nada de llegar al 100% de la barra, chicos. Y la verdad les quiero agradecer muchísimo por el apoyo y el cariño que me van brindando día a día en los directos, ¿ah? Ese apoyo también con las estrellitas que a mí me ayuda muchísimo a seguir adelante en este proyecto que se llama Mapache Gamer. Ha sido un placer haber estado con todos ustedes y quiero... Ah, sí, antes que me vaya, recordar, por favor, a mis colaboradores, invitados, que hay personas que ya no están renovando su colaboración hace mucho tiempo. Les pido por favor que si en algún momento tienen algún tipo de problema me lo hagan saber, porque yo no soy y no tengo una bolita de cristal y no soy brujo para saber qué es lo que les puede estar pasando. Entonces necesito que en algún momento me comenten si van a poder actualizar o no y si en algún momento van a seguir como colaboradores o no. Ha sido un placer haber estado con todos ustedes. Que tengan muy buenas noches, papirris y mamirris. Hasta mañana. Bye, 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 bye.